Va, está bueno, pues si decís que no es nada tuyo, va. Vamos para allá, pues. Sí, pues. Sí, vamos, sí, va porque. Ajá. Está cabrón. Es cierto. Está serio. No. Vamos. No muy creo yo esa casaca, pero bueno. No muy se cree, hombre. No muy se cree. ¿Lo cree usted, tío? Ah, puede creerlo. ¿Usted está? ¿Creen o no creen? Ella sabe la verdad. Bueno, yo lo primero que escuché que al primer día estaba hablando bonito. ¿Sí fue? Ya viste, ya me te hallaron hablando bonito y ahorita dije que no. Ya son mentiras ya. Si yo y el tío, ¿vale? Sí, son mentiras. Estaba hablando bonito la ya. Pero yo no. Pero ella no, creo que no. Y Fernando está diciendo que yo estaba hablando yo bonito. Yo sí escuché, no, es que Fernando va también a objetear ahí. Pero no, yo en ningún momento le dije nada bonito, Pero no te estaba diciendo nada malo, solo te estaba diciendo que te gusta y todo. Sí, pero ya, a mí lo que no me gusta es que... O sea, de que estés ya viniendo ahorita, pues chuleas. Que ya, pero que es cuando vamos a ver. En mi casa, ahí, ¿quién va a negar eso? ¿Cómo llaman a yo a alguien? Ahí no, les contestas ahí. Ah, pues sí. No, eso sí es cierto. Vos, Jasmine, ¿y quién es el chavo? De repente lo conocemos o no sé. Es que mira, pues ahorita no está aquí. Ajá. Porque quiera o no, toda la gente que vive aquí en el Jovalino se está aquí. No, pues se la va, va. Aquí, digamos, le creo por ahí, por la Mateo, pero en las últimas, por la colonia, creo que. O sea, pero que es de aquí la aldea. La o sea, capital. Que está... la capital. Imagínense, está más bueno. Está más bueno el tío, digo, porque imagínese, es de cerca. Sí, es de cerca, sí, si sí, va a venir a visitarlo. Y si ella si quiere dar una oportunidad, se lo da. Se lo da, pues. Sí, que está soltero, sí. Si el muchacho está soltero. Solamente que ya tenga, está acompañado con su esposa. A ver. Mira, ahí está, mira. Dale brillo, que no lo queremos ver. Wow, ¿quién será? Yo quiero ver también. ¡Ah! Ese chavo lo conocemos. Ah, venga, ve, tío. ¿Sí? ¡Ah! Lo conocemos. ¡Choja! Sí. ¡Eh, choja! ¿Será? Así miro yo. ¿Así le dicen de apodo, ve? ¿Así le dicen de apodo, tío? Sí, choja. ¿Choja? Supuestamente está en la capital. ¡Ah! De apodo le dicen choja, no le dice, no se llama así, tío. Sí. ¿Usted es sobre...? ¿Por apodo? No, hombre, sí, así lo conocen. ¡Choja! La gente lo conoce más por apodo que... O sea, que choja quiere con vos, Jasmine. A ver cómo le dice, así, el tío le tampoco a mí lo conozco. Ajá. Yo ahorita ya entré al canal y me busqué un apoyo ya. Ya, pues, o sea que hoy la llama choja, le van a decir. A ver, ¿cómo le dice vos para cosas? Que o sea, yo le he dicho que no. Choja, le dice. Así como ya se van a la capital, uno como que cambia ya el rostro, uno. En cambio está uno quieto, chamarruco, se... Entonces sí lo conocemos, chavo conocido. Para la colonia. Y es una calidad, pero supuestamente. Sí. Ya fue de a pinde, no ando tomando. No. Sí, pues. Ajá. Ay, es conocido ya, minga, yo sé que sabe quién es. Ay, te está cayendo ya, minga. Como que en la maquila trabaja, en la capital. Sabes, no digo que está en la capital. Y ese cada 8 viene aquí a los jabalí. No, a cada que haya así fiestas, pues. Sí. ¿Será? Ajá. Yo lo he visto. Así como ahorita para la Semana Santa, yo creo que sí va a venir. Ah, ya falta el día que venga. ¿Yo lo voy a ver? No, yo no. De repente voy a ir a ver a la Yasmín. Pues si yo no quiero, ¿no? De repente se cae uno loco, uno de patojo loco. Pa, no. Bien, de repente le viene solo así de sorpresa. Ajá. Juelacha. Ay, Yasmin, sin casaco, ¿qué? Es conocido, me quedé sin palabras. Bueno, ya que vos decís que es un amigo, pues está bien, un amigo, ¿va? Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Sí, porque el amigo le está cayendo, ¿eh? Pero si vos no vas a no tiene por qué sí, pues, seguir. Usted no le da carreta, no hay nada. No hay nada. Si usted le da la oportunidad, yo no amaya. Uh-huh.
Bueno. No, está bien. Lo bueno es que ese muchacho no tiene vicio, no tiene nada y todo tranquilo. Solo lo que tiene es que está engasado de ya. Sí, es lo único malo. Aquí fue pues, cuando estaba más para todo, yo lo miraba que jalaba su manojo de leña. Sí, ¿verdad? La leña, todas hasta las mujeres jalan, tío, todo. Porque la leña no se preocupa. Sí, el muchacho se preocupaba, Se miraba así que llevaba su manojo de leña. ¿Has carreado leña vos, Yadri? Así como... ¿Del río? Porque como hay un río cerca por ahí. Uh-huh. Ah. Pues ya rato. Ya. Oh. Sí, igual la mano que ha sido leña también. En la cabeza que ha sido. Se ocupa la leña, aunque sea chiribisco, puede ocupar. En mi casa no carrié porque se viene también. Mi papá me quería llevar para mí, pero yo no quería porque decía que era alérgica a la miel, me daba mucha picazón. Ah, la miel. Contale que no me llevaba. Solo mi otra hermana se iba. Aquí más él no sirve la milpa. Aquí sí. Aquí sí vino a parir, tío. Para ver tu maíz a la milpa. Sí, sí, era para piscar, ¿no? Pues, también sí. Iba. Hasta también. Que era vos, no nos fuimos con doña Cristi. Ajá. De estas horas, qué picado. Ah, no, de estas horas ya no. No, terminando estábamos. Ellos madrugaban porque yo, bueno, mi papá, mis hermanos y yo, pues íbamos a trabajar y había que echar abono en la milpa. Y el abono aquí estaba adentro. Echar aquí, echar todo aquí para abajo y echar. Es cierto. Aquí, mire, tío, aquí usted donde mira esta, donde mira usted esta casa, la casa de mi hermano, todo aquí la milpa de nosotros. Tal vez las personas van a decir. Terrenal, papá. Esos terrenos ni siquiera son de nosotros, son de mis tíos. El terreno de nosotros es en la esquina de la casa de mi mamá, en la esquina de la casa, hasta aquí donde está esta moto. Hasta aquí ese chuchito. Del chuchito para la esquina ya, nada más. Y de largo está como, de aquí de la casa está como unos 50 metros para abajo, nada más. Son como, a ver, unas... Una cuerda y media por ahí, aquí, de largo. Eso es. Y aquí había milpa. Todo de abajito había milpa. Quienes les echaba abono era la mano y mi mamá. Y no quedaba de otra. Yo no quedaba de otra. Pagar gente no podía porque no había la bolsa. ¿Quién iba a echar abono? Era mi mamá, la Manuela. La Norma cocinaba. Cuando ya terminaba mi mamá y la Manuela, ya la Nora tenía la comida y ya de comer. Imagínense. Y trabajaron en el campo. Hasta piscaban. En veces yo, 7, 8 de la noche venía al trabajo. Y no había maíz para cocer. La Manuela agarraba su costal. Hasta piscar a la misma, mire, tío. ¿De noche? No, así de día. Hasta piscaba lo que se usaba. Imagínense. Ajá, eso sí es todo. Y de granar todavía. Y de granar. Pero la verdad que no es que yo no quería, sino que no. Tócale porque no podía, yo tarde. Por eso ese muchacho sí es trabajador. Uh-huh. Yo lo conozco, sí que sí. Es buen muchacho. Para todo, hay que... Ajá. Bueno, pues. Que se considera un buen muchacho la Yami. Sí, hombre. Ajá. No recuerdo cómo se llama este patojo, pero ¿cómo le dicen? Voy a investigar cómo se llama ese nombre. La Yasmin, ¿sabe? Decilo. Yasmin, ¿eh? ¿No lo quiere decir? ¿Cómo se llama? Dejémoslo ahí, mejor. Está ella, pero no lo va a decir. Es cierto. Yo sí sé, pero no me acuerdo no, cómo. No va a venir a dar información de una persona tampoco aquí a lo loco. Sí, eso es cierto. Pues sí. Así, tío. Moto lleva a su tío. Moto lleva. Ay, hijo de la gran máscara. Lo dejó a ti, solo por algo le pasó. Calambre, vaya. Bueno. Sí, bueno, entonces ahí estamos ya. Ojalá que en esos días nos dé una noticia. O no sé, uno no sabe, va. Uno en veces uno anda en la calle y ya le empieza la las ganas de estar socando un cuate o algo. Uno sabe, ¿va? Porque uno la ley. Oh, no. Bueno, entonces, así quedamos. Pensé que Yasmín tenía una buena, ¿cómo le podríamos llamar? Una relación. No, yo pensé que nos iba a contar algo bueno. Ah, sí, estaba hablando con mi novio o algo, nos iba a decir. Ah, la gran. Que sea
yo misma le puedo decir, ya lo tiene, no va a ser necesario. Sin miedo, ustedes nada. No van a cachar ni nada. Bueno, entonces ahí estamos y cualquier cosa, aquí estamos al 100. Así que hasta una próxima.